fea al tigre por $20. Ey, vos, ese piensa que vamos a ir a ver su tigre por $20. Ese está loco, vos, ya vas a ver que nadie le va a llegar. Nadie quiere venir a ver al tigre. Vea al tigre por $10. Ey, ya viste que cambió el rótulo. Viste que te dije que nadie le había llegado. ¿Y cómo vamos a ir a ver un tigre por $10, vos? Ese está loco. Ni porque le bajé $10, nadie quiere venir a ver el tigre. Ah, ya sé, lo voy a poner gratis, a ver si así vienen. Vea al tigre gratis. ¡Ey, vos! ¡Ahora está gratis! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Salida de local, $1,000 o suelto el tigre. ¿Qué? Siempre hay que ser inteligente, un hombre de negocios. ¡Policía! ¡Policía! ¿Qué pasó? Ya me quiero ir de este manicomio. ¿Pero por qué? Tiene que haber alguna razón por la que te quieras ir. Es por Larín. Hace 2 días está diciendo de que es una araña. Ayer estaba diciendo que es un león. Y hoy dice que es un gallo. Y a mí me da miedo que sea un gallo. ¿Pero por qué le tenés miedo a un gallo y no a un león y a una araña? Tengo miedo porque yo soy la gallina. Mamá, ¿no has visto mi cuaderno de lenguaje? Bien, hijo. Lo encontré en el suelo y lo guardé aquí debajo del colchón. Gracias, mamá. ¿Y mi camisa del uniforme? Aquí la tengo también porque usted es muy desordenado. Aquí está, hijo. Mamá, pero esta camisa está toda ajada. Ay, hijo, ahorita la voy a planchar. Voy a sacar la plancha. Mamá, ¿y mis zapatos no los has visto? Aquí los tengo guardados. Aquí están, ve. ¿Y mi maletín? Aquí está, aquí lo tengo listo, ve. Hoy solo falta, mamá, que digas que tenés la televisión ahí. Obviamente, aquí lo tengo también porque si no, no hacen sus deberes. Por estar viendo tele. ¿Sabe? Dios santo, mamá, eso parece ropero y no cama. ¿Y usted qué está haciendo aquí? No, nada. ¿Papeles? Los dejé en la casa, oficial. Ah, pues me lo voy a llevar detenido por 4 días. No, usted no me puede llevar preso. ¿Y por qué no? Es que mi mamá tiene 80 años y si ella se da cuenta que usted me lleva preso, se muere. ¿Y entonces qué hacemos? Lo que podemos hacer es que vamos a mi casa. Yo le pido permiso a mi mamá para salir 4 días con mi amigo y así usted me lleva preso 4 días. Basta bien, vamos. Vaya, señora gente, esta es mi casa. Yo dentro le pido permiso a mi mamá y ya salgo. Sí, pero no te vayas a tardar. Este ya se tardó demasiado. ¡Ey! ¿Por qué te tardas demasiado? ¿Acaso me ves la cara de imbécil para estarte esperando acá? No, señora gente, usted váyase porque mi mamá no me dio permiso. ¡Ay, mi pendejo! ¡Me voy a tirar! ¡No, papá, no lo hagas! ¡No me importa! ¡Yo ya tomé la decisión! ¡No, papá! ¡No lo hagas! ¡Mamá, mi papá se quiere tirar de ahí arriba! ¡Ay, Larín! Dile a tu papá que le puse 2 cuernos, no 2 alas. ¡Ya vine, tía! ¡Hola, sobrinito! Acaba de venir mi primito. Voy a esconder las cosas. No vaya a ser que me las arruine. No vaya a ser que me pida que juguemos play. ¡Mi pistola de burbuja! Ya no la uso, pero no se la quiero prestar. ¡Mis dulces! ¡Hola, primito! ¡Miramos tele! No, el tele mi papá me lo vendió por deudas que tenía. ¿Me prestás la pistola de burbujas? No la tengo, se me arruinó y mi mamá la echó a la basura. ¿Y dulces no tenés que me regales? No, yo me los comí todos. ¿Y qué están haciendo estas cosas acá? ¿Qué está haciendo el tele acá? Larín, ¿qué hacían los dulces, la pistola y el tele debajo de la cama y el sillón? Ah, prestarme los juguetes, no quería, ¿verdad? Mamá, te lo puedo explicar. Ah, no, vos prestárselo a tu primito, no quería. En esta vida hay que aprender a no ser egoísta. Ey, Larín, ahí sacas la llave, no la vayas a dejar adentro. Dejé las llaves adentro. Ay, es que si sos imbécil, Larín. Yo todavía te dije que sacaras las llaves. Es que se me olvidó tantas cosas que hay que hacer. Ahorita mismo le voy a llamar a un cerrajero. No, 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 no le llames. ¿Que no sabes inglés, pues? No, ¿por qué? Es que dicen que el inglés abre muchas puertas. ¿Aló? ¿911? Venga a traer un imbécil acá, maní. Extraño a Larín de antes cuando comía cosas ácidas. Ah, ¿con que quieren que se les haga agua a la saliva? Pelamos los limones. ¡Chamoy! ¡Valentina! ¡Tajín! ¡Sal! ¡Más limón al limón! ¿Algo ácido querían? ¿Algo ácido van a tener? Cuando tu mamá busca pretexto para regañarte.
¡Ya arreglaste tu...! ¡Uy, la harina arregló la cama! ¡Hoy no lo puedo regañar! ¡Ah, ya sé! ¡Los zapatos! ¡Eso nunca los arregla! ¡Los zapatos! ¡Eso sí no...! ¡Bingo los arregló! ¡Eso es imposible! ¿Y ahora por qué lo regaño? ¡Ah, ya sé! ¿Cómo no se me ocurrió antes? ¡Larín! ¿Y esta caca qué es? ¡Mamá, pero si esa c***a vos la acabas de c***! ¡Estás diciendo que yo he c*** en mi mano! ¡Hombre, esto es tuyo! ¡Yo no como carne de res! Amor, invité a mi patrón a almorzar con nosotros. ¿Cómo se te ocurre invitar a tu jefe a almorzar si nosotros no tenemos dinero y solo comiendo frijoles y frijoles pasamos? Vamos a quedar mal ante él. Tranquila, amor, vamos a hacer lo siguiente. Cuando venga mi patrón, yo te voy a preguntar que qué hay de comer y tú me vas a decir que hay lo que a mí me encanta, que es la langosta, y que también hay frijoles. Y cuando yo me siente con mi patrón a hablar y todo, haces un estruendo en la cocina, botas cacerolas y todo, y yo te voy a preguntar, amor, ¿qué pasó? Y tú me decís, amor, se me cayó la langosta y no serví los frijolito a los dos. Me parece. Permiso. Pase adelante, patrón. Le presento, ella es mi esposa. Hola, hola. Mucho gusto. Amor, ¿y qué tenemos para comer? Amor, tengo lo que a ti te gusta, langosta, y también tengo frijoles de ayer. Y como la ocasión no amerita, voy a preparar langosta. Sí, sí, amor, langosta está bien. Amor, ¿qué se te cayó? Se te cayó la langosta. No, amor, se cayeron los frijoles. Mi mamá siempre está haciendo oficio y todos los fines de semana siempre nos lava la ropa. Tengo que buscar la manera de ayudarle. Pobrecita mi mamá, de tantas cosas que está haciendo que se le olvidó echar el pantalón de mi papá en el rinzo. Bueno, voy a echar el pantalón de mi papá en el rinzo. Esto mi mamá me lo va a agradecer. Mucho, mucho más tarde. ¡Larín! ¡Vos metiste el pantalón negro de tu papá donde tenía el agua con la lejía! ¡Puya, gente! Por hacer un bien, hice un mal. Este loco a saber qué es lo que escucha en esa pared. Al día siguiente. Hoy son dos. A saber qué tanto escucharán en esa pared. Mucho, mucho más tarde. Este loco aquí pasa todo el día. Voy a ir a ver qué escuchan tanto. ¡Ey, loco! ¿Y qué es lo que tanto escuchas? Este policía sí es metido. Pero aquí no se escucha nada. Sí, y así son todos los días. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡El pan! ¡Ey, amigo, yo quiero pan! ¡Panadero! ¡Véndame pan! ¡Quiero pan! ¡Amigo, yo quiero los pan! Montes, ¡véndame los ríos, pan! ¡Véndame pan! Pan, ¡quiero pan, amigo! Encontrar. ¡Véndame pan! ¡Quiero pan, amigo! ¡Véndame! ¡Quiero pan, hombre! ¡Pan, por favor! ¡Pan, por favor! ¡Quiero pan! ¡Pan! ¡Pan! ¡Quiero pan! ¿Y qué pasó, amigo? ¡Véndame un dólar de pan, amigo! Fíjese que ya no tengo, se me acabó. ¡Hijo de la gran...! Nieto, te traje esto de la tienda. ¡Gracias, abuela! Si abro este pan ahorita, mi hermano mayor y mi hermana menor me van a pedir. Mejor me voy a ir a esconder para comérmelo. Al fin estoy solo, es mi oportunidad. ¡Dame! Papá, dejé unas materias. ¡Todas rojas, Larín! ¿Y acaso eso te mando a la escuela? Papá, pero yo hice mi mayor esfuerzo. Castigado por haber aplazado casi todas las materias. Yo a tu edad sacaba muy buenas notas. No entiendo por qué tú no las puedes sacar. ¡Papá! ¡Pasé de grado! ¡Pasé todas las materias! Muy bien, hijo. Sacaste muy buenas notas. Eres el orgullo de la familia. Y por eso te mereces un premio. ¡Sí! Yo quiero que vayamos a comer juntas a mi lugar preferido. Donde tú quieras, hijo. Por ser muy inteligente. ¡Sí! Cuando tu mamá te hacía comer verduras. Larín, comete las verduras. Que te comas las verduras, te estoy diciendo. Mamá, a mí no me gustan las verduras. Vos no sabes, Larín, cuántos niños desean un plato de comida. Comete los ejotes. No me gustan los ejotes, mamá. No te los vas a comer. No puedo, no me gustan. ¿De verdad no te las vas a comer, Larín? Comete la papa sancochada. No me gusta la papa sancochada, mamá. No te vas a comer la papa cocida, Larín. Sí, 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 sí. Ahorita, ahorita. Gente, mi
Mi perrita tiene un fetiche con el caballito que le regalé, que le da amor en el sillón, en la sala e incluso hasta duerme con él. Y hemos llegado a la conclusión que ella se siente sola. Así que, gente, hemos decidido conseguirle una hermanita para que ya no se sienta sola. Les presentamos a Sally, la nueva integrante de la familia. Doctor, ¿sí? Tengo 70 años y mi sueño es poder tener un hijo. Señor, pero a su edad es muy difícil que usted pegue hijos. Doctor, no me quite ese sueño. Yo quiero tener un hijo. Señor, entienda. Entienda usted. Le pago 10 mil, 20 mil, lo que sea de dinero con que usted me ayude a ver si puedo pegar un hijo. Este señor no entiende que ya está muy mayor. Pero le voy a ayudar a ver qué pasa. ¿Sabe qué? Tenga este frasco. Vaya al baño y tráigame una muestra de su esperma. Así yo voy a ver en el laboratorio si todavía hay algo vivo y para decirle si usted puede tener hijos o no. ¡Ya vengo, doctor! Este viejito ya se tardó. Señor, ¿por qué se tardó 2 horas en hacer una simple prueba de esperma que hasta sudado viene? Doctor, intenté media hora con la mano derecha. Intenté la otra media hora con la mano izquierda. Después intenté media hora con las dos manos. Después le di contra el inodoro, le di contra la pared y no pude abrir el pinche frasco. Ya hice mi café, voy a ir a traer un pan. ¡Estos ratones todos los días me están comiendo los panes! ¡Ya estoy harta! Al día siguiente... ¡Hoy sí no creo que los ratones hayan comido mi pan! ¡Otra vez me volvieron a comer mi pan! ¡Pero esta es la gota que rebalsó el vaso! ¡He comprado esto que es matarrata para deshacerme de ellas! ¡Lo que voy a hacer es lo siguiente! ¡Le voy a echar matarrata a este pan y después lo voy a poner ahí! ¡Así de esa manera mañana que me levante ya no va a haber ningún ratón en esta casa! Al día siguiente. Bueno, ya es el siguiente día. Vamos a ver si se murieron esas ratas. ¡Mi hijo! Amor, ¿dónde estás? En la casa, ¿por qué? A ver, encendé la licuadora. ¿Escuchaste? Perdón, amor, es que pensé que no estabas en la casa. Amor, ¿dónde estás? Aquí en la casa estoy. A ver, encendé la licuadora para ver si es cierto. Vaya, ¿escuchaste? Perdón, mi amor, no vuelve a pasar. Al siguiente día, Larín sale temprano del trabajo y se encuentra a su hijo solo. Hijo, ¿dónde está tu mamá? No sé, papá. Hace como 5 minutos salió y yo creo que se va a tardar porque se volvió a llevar la licuadora. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Niños, para mañana quiero que me traigan una maqueta de la escuela. Al día siguiente. Hoy me voy a sacar un 10 en esta materia. ¡Ay, me caí! ¡Ay, no, mi maqueta! ¡No, mi maqueta se arruinó! ¡Todo me sale mal! Mucho, mucho más tarde. Vaya, voy a pasar uno a uno revisando su maqueta. Quiero ver su maqueta, Alfredo. Aquí está la mía, profesora. Está bonita, le voy a poner un 8 de nota. ¡Sí! Quiero ver su maqueta, Chol. ¿Qué está? Está bonita, tiene 10. ¡Sí! Y su maqueta, Larín, que no sabía que había tarea. Maestra, ¿se lo puedo explicar? Yo traía mi maqueta en la bicicleta, me caí, lo aplasté y por eso vengo todo sucio. No, esas son mentiras de siempre. Tiene 0. Y le voy a llamar a su mamá. Mucho, mucho más tarde. Larín, me llamó tu profesor y me dijo que no entregaste la maqueta de tarea. Mamá, ¿te lo puedo explicar? No necesito explicaciones. Tu único deber es estudiar. Amor, cuando éramos jóvenes me agarrabas la mano y hoy que estamos viejitos ya no. Amor, cuando éramos jóvenes me besabas la mejilla, ahora ya no. Amor, cuando éramos jóvenes me mordías el cuello. Amor, ¿pero dónde vas? A traer los dientes. Ya me acordé que cuando éramos jóvenes tenía dientes, ahora ya no. Mi amor, te traje un regalo. Gracias, mi amor. ¿Y esto qué es, amor? Ese es un perrito que yo hice para tu colección de adornos. Y una bicicletita para adorno. Y a usted, hijo, le traje este tractorcito que yo lo hice con mucho amor. ¡Gracias, papá! Oh. ¿Aló? Papá, ¿y eso qué es? Ah, esto es un protector, hijo. Pues sí, ¿cómo me decís? Bueno, me voy a deshacer de la chancla. Quizás le hice muy suavecito. Ni esto fue suficiente para despegarla. ¿Y esta chancla que acaso le nacieron raíces? ¡Ah! Si no quiere por las buenas, tiene que querer por las malas. ¡Ni la pulidora le hizo efecto! ¡Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya! Me rindo. Es imposible levantar esa chancla. ¿Y mi otra chancla? ¡Ah! Aquí está. ¡Eso es imposible!
Niños, hoy es la feria de ciencia. Quiero que me muestren sus experimentos. Para mi experimento necesitamos vinagre blanco y después de eso le ponemos un huevo. Luego dejamos el huevo en vinagre por 24 horas y después de las 24 horas el huevo se va a hacer así. Y va a rebotar. Nunca había visto un huevo tan aguado. Recuerde que tiene que ser de este vinagre, maestra. Maestra, para mi experimento ponemos 8 cucharadas de azúcar y le ponemos 2 de bicarbonato. Lo revolvemos, a un poco de arena le echamos bastante alcohol 90. En la arena mojada ponemos nuestra mezcla. Le ponemos huevo y después de 20 minutos se va a hacer esta cosa negra. Entre más cerca la tengamos así del huevo, más grande se va a hacer. ¡Interesante! Maestra, para mi experimento ponemos agua y le echamos un poquito de colorante. Luego ponemos una candela en el centro, le ponemos fuego, luego a un vaso en el fondo le ponemos alcohol gel y tapamos la candela. Y luego pasa eso. ¡Ay, me duele la cabeza! ¿Me podés ir a comprar una pastilla, hijo? ¡Ay! ¿Por qué no va él? ¡Siempre me manda a mí! Hijo, vamos a trabajar juntos. ¡Yo no quiero ir a trabajar, papá! ¿Hola? ¿Aló? Lamento informarle que su papá tuvo un accidente. ¡Papá! 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 ¿Por qué? ¡Por papá! ¡No te vayas! ¡Despertá, papá! ¡Por favor! Siempre valora a tus padres porque no sabes lo que puede pasar mañana. Vaya, niños, para mañana quiero que me traigan 3 nombres de frutas cada uno. Ah, por cierto, Larín, antes de que se vaya, entréguele este sobre a su hermana. ¿Y esto qué es? Voy a ver qué dice antes de entregárselo a mi hermana. Te veo en esquina a las 3. Hermana, ¿te mandó esto el profesor? ¡Ya me voy, mamá! ¡Que te vaya bien, hija! Voy a seguir a mi hermana a ver qué es lo que hace con el profe. Pensé que no ibas a venir, mi amor. Bien, ¿cómo que no? ¡El maestro! ¡Y con mi hermana! Al día siguiente. Bueno, niños, cada uno dígame los 3 nombres de fruta que les pedí ayer de tarea. Comienzo con usted, Larín. Si lo vuelvo a ver tocándole los melones a mi hermana, le voy a pegar una patada en su banana. Y lo voy a dejar comiendo fresas todo el fin de semana. ¿Qué? Definitivamente, usted tiene 10, Larín. Buenas, ¿me da un café? Claro, con mucho gusto. Bueno, como este no me está viendo, le voy a robar un pan. Ve, ¿y este ladrón robándose el pan de la cafetería? Aquí está su café, amigo. Muchas gracias. Ey, amigo, le voy a hacer magia. A ver. Voy a agarrar un pan de los que tiene acá, me lo voy a echar a la bolsa y por arte de magia va a aparecer en el bolsillo del otro cliente. No, eso es imposible. Bien, es más, se lo voy a sacar del bolsillo a él. Mire, aquí está. ¡Wow! ¡Nunca había visto algo igual! Bueno, me tengo que ir. ¡Feliz tarde! ¡Que le vaya muy bien, amigo! Este sí es metido. Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Bueno, vamos a pasar lista. ¿Usted cómo se llama? Larín, mi sargento. Muy bien. ¿Y usted? Alfredo, mi sargento. Perfecto. ¿Y usted? Aquino. Vaya, ya estamos en otro lugar. ¿Cómo te llamas? ¡Que Aquino! Vamos a otro lugar, pues. Vaya, ya estamos en otro lugar. ¿Cómo te llamas? ¡Que Aquino! ¡Ay, vámonos a otro lugar, pues! Está bien. Vaya, ahora sí, ¿cómo te llamas? ¡Que Aquino! ¿Y cuándo me lo vas a decir? Ya fuimos a 3 lugares y siempre me decís aquí no, aquí no, aquí no. Y nos toca irnos para otro lugar. Ya, decime cómo te llamas. Que así es mi nombre, Aquino. Me llamo Aquino. Sí sabe que le voy a poner una multa por venir a excesiva velocidad. Aquí es un lugar para transitar a 80, no a 120. No, señor oficial, yo venía a 80. Usted está calculando mal, no venía a 120. No, amor, sé sincero que venías en 120. También le voy a poner una multa por andar un foco de adelante arruinado. No, señor oficial, ese foco lo andaba bien. Quizás se arruinó cuando yo venía. No, amor, ese foco lo andas arruinado desde hace 15 días. Yo te dije que lo arregláramos. Y ahora le voy a poner una tercera multa por no ponerse el cinturón de seguridad. No, señor oficial, eso es injusto. Yo me quité el cinturón cuando usted me detuvo. Amor, acepta porque nunca te pones el cinturón. Ay, amor, ya van 3 multas por tu culpa por no quedarte con la boca callada. Señora, ¿y su marido es así siempre? No, solo cuando anda borracho. Ahora le voy a poner una cuarta multa por andar borracho. Ey, hagámosla para la gaseosa. Yo tengo un dólar. No, hombre, yo no ando nada, ni un centavo. Ey, miren lo que encontré. Soy un genio de los deseos y le voy a cumplir un deseo a cada uno. Yo deseo tener 10,000 dólares. ¡Gracias! Yo quiero 10,000 más que él. ¡Gracias, gracias! Yo solo quiero tener un dólar más que ellos. ¡No se diga más! ¡Desgraciado! Cuando a tu novia le gusta el picante. A mi novia le gusta mucho el picante y a mí no me gusta para nada. ¿Qué eres, amor?
¡Ay, no! ¡Cómo pica esta cosa! Esto ni pica, ¿verdad, amor? No, mi amor. Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada. ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo, por eso estoy llorando. Amor, ¿seguro que no te pasa nada? No, mi amor. ¿Seguro que estás bien? No pasa nada. A mí me encanta el chile. ¡Uy, qué picante está esto! Ahora les voy a enseñar a hacer Coca-Cola de gelatina. Necesitamos una Coca-Cola y una cola champán. Necesitamos gelatina sin sabor. Mucha gelatina para que nuestras sodas queden bien duras. Echamos las gaseosas a hervir. Luego de que hierve, apagamos el fuego. Le echamos la gelatina sin sabor y revolvemos. Luego que se enfría, le echamos a la botella. Ahora las metemos a la refri por toda la noche. Después de que pasaron en la refri toda la noche, las abrimos. De ahí le ponen la viñeta y les quedaría de esta manera. Yo hice una Coca-Cola, pero la Coca-Cola le metí de otra marca a la gelatina y me quedó un poco despolvoreada, pero de sabor sabe igual que una Coca. Voy a enseñar a hacer sandía de gelatina. Necesitamos sandía. Gelatina de fresa. Ponemos a hervir el agua. Partimos la sandía. Después de que el agua ya hirvió, echamos la gelatina. Luego lo dejamos enfriar. Luego de que ya se enfrió la gelatina, le echamos en los recipientes de sandía. Luego lo metemos a la refri por toda la noche. Después de estar toda la noche en la refri, la partimos. De esta manera les va a quedar su sandía. Yo ya le pegué una mordida porque para hacer el inicio del TikTok, ¿verdad? Entonces, de esta manera les va a quedar. El sabor está bueno, no le eché azúcar ni nada. El sabor está buenísimo. Ahora les voy a enseñar a hacer paletas de chocolate casera. Vamos a utilizar crema de leche, chocolate Hershey, leche condensada, vasos y palitos. Deshacemos el chocolate. Echamos el chocolate en el vaso. Luego lo metemos a la refri hasta que se endure el chocolate. Lo batimos. Lo echamos a nuestros vasos y lo volvemos a meter al congelador. Luego que están duros, le echamos chocolate para sellarlo. Luego de que ya se congeló el chocolate de arriba, las despegamos. Bueno, gente, de esta manera les tiene que quedar. Están bien congeladas porque las metí arriba, así que ahorita las voy a probar. ¡Riquísimas! Ahora les voy a enseñar a hacer choco sandía. Necesitamos sandía, chocolate para fruta y palillos. Partimos la sandía. Le metemos el palito. Lo metemos a congelar a la refri. Derretimos el chocolate. Luego sacamos las sandías de la refri y las llenamos de chocolate. Y así hasta terminarlas todas. Bueno, gente, y de esta manera les tienen que quedar. Ahorita las vamos a probar a ver qué tal están. Voy a poner esto porque siempre chorrea. Amor, el día que yo me muera, quiero que me entierres con todo mi dinero. ¿Me lo prometes? Te lo prometo, amor. 10 años después. Bueno, procedemos a taparlo. Momento, falta algo. No creo que haya sido tan bruta de cumplir la promesa. Claro, yo no podía romper la promesa a su última voluntad. O sea que pusiste todo el dinero ahí. ¡Claro que sí! Conté todo el dinero y lo deposité a mi cuenta. Le giré un cheque a su nombre con el monto exacto. Si él lo puede cambiar allá, que se lo gaste. Si no, yo me lo sigo gastando aquí. ¡Yo cuando como mango! Chile, Tajín, Limón, Sal. Amor, aquí está la comida. Gracias, amor. Ay, me trae comida y ahorita tengo los dientes todos destemplados. Ni sé cómo comenzar porque siento muy destemplados los dientes. Amor, ¿qué pasó? ¿No te gustó mi comida? Bien, bien, amor, bien, amor. Ay, me duelen los dientes. No vuelvo a comer tanto mango.
Larín. Sí, profe. ¿Qué pasaría si yo le quito a usted una oreja? Pues quedo sordo de un lado. Perfecto, Larín. ¿Y qué pasaría si yo le quito la otra oreja? Pues quedaría ciego. ¿Y ciego por qué? Porque ¿a dónde me voy a poner los lentes para ver si no tengo orejas? Amor, estoy embarazada. ¿Y cómo le vamos a decir a tu mamá? Porque ella es bien enojada. No lo sé, pero hay que decirle. Suegra, tenemos algo que confesarle. Mamá, estoy embarazada. Yo todavía te dije, Judy, que te cuidaras. No puedes ni lavar trastes ni lavarte las nalgas y tu muchachito ni siquiera trabajo tiene. Así que yo no sé cómo le van a hacer. Yo todavía les advertí. 9 meses después... ¡Ay, no! Es que yo sabía que era varón. Por eso, mira, te le he comprado estas camisitas y compré estos zapatitos. ¡Ay, no! Y que me da ternura. Yo como instinto de madre sabía que era varón. Es el bebé más hermoso del mundo. Yo voy a ser la mejor abuela con él. ¡Ay, no! ¡Cuánta ropa! Después de que no quería... Ya ves, ni modo. 2 más 2. 2 más 2, 4. ¡Perfecto! Larín, pase el pizarrón y escriba cacerola. ¿Con té o sin té, profesor? Cacerola no lleva té. Bien, lleva la letra T. ¿Y dónde la lleva? En la tapadera. Yo a veces no entiendo por qué estoy trabajando acá. ¡Vamos, caballito! Estos dos cada día que pasa están más locos. Judy. ¿Sí? Hemos pasado tantos años juntos en este manicomio que ya lo pensé muy bien. Quiero pedirte que seas mi esposa. ¿Vos estás loco? ¿Y qué acaso de vacaciones estás tú aquí? Pues si los dos estamos por locos. Ya me voy, hijo. Y cuidadito con estar haciendo desórdenes. Ya se fue mi mamá. Voy a ver si encuentro helado. ¡Sorbete! Pensé que era sorbete y son frijoles. ¡Ah! ¡Las galletas! ¡Galletas! Siempre mete los hilos en la caja de las galletas. ¡Ah! ¡Gaseosa! ¡Es vinagre! ¡Hijo, que no estás viendo que eso es vinagre! ¡Perdón, mamá! ¡Anda, limpiate esa camisa con aquel trapo que la llenaste de vómito! ¡Que no ves que agarraste el trapo con lejía! ¡Ay, no! ¡Nada funciona bien en esta casa! ¡Como que si no vivieran en esta casa que no se fijan dónde están las cosas! ¡No! 3 cosas que hacíamos de niño. Tratar de bajar las 4 puntas de un lapicero de 4 colores. Cuando te agarra la tarde y te pones primero los zapatos, intentás ponerte un pantalón con los zapatos puestos. Tomarte la gaseosa desde la tapita y sentirte muy malo. Yo soy malo, muy, muy malo. Soy muy malo, requete malo. Doctor, ¿sí? Últimamente he estado tomando esto porque me siento bien mareado y siempre me está ardiendo la mano. En primer lugar, yo no soy doctor, soy un cocinero. Y usted no está mareado, está borracho. Y en tercer lugar, ¿cómo no le va a arder la mano si la tiene en el comal de las tortillas? ¡Hijo, no ordena tu cuarto! ¡No quiero! ¡Esta cosa te da poder! ¡Por eso esquivaste mi chancla! ¡Te mentí! ¡Eso no me da poder! ¡Yo soy un Saiyajin! ¡Volveré! ¡Ya me voy, abuela! ¡Espérame, nieto! ¡Sí, abuela! Hijito, antes que te vaya, llévate estos plátanos para el desayuno. ¡Gracias, abuela! Y también llévate estos cocos para que te haga un fresco tu esposa. ¡Gracias, abuela! Y también te compré esta hamaca para que descanses. ¡Ay, abuela! ¡No se hubiera molestado! Y obviamente lazo para que la pongas. ¡Gracias, abuela! Y también llévate esta mielita que la fui a traer en la madrugada. ¡Gracias, abuela! ¡Me va a servir para comer con pan francés! También llévate esta ropita que ya no le queda a tu primo. Bueno, si no me llega a quedar, la voy a regalar ahí con mis vecinos. Y aquí van unos frijolitos para que te los caliente tu esposa. ¡Gracias, abuela! Mira, también te compré esta pizza para que cenen. ¡Muchas gracias, abuela! ¡La amo mucho! ¡De nada, nieto! ¡Ay! ¡Me picó una tarántula! ¡Mamá, me mordió una tarántula! ¡Papá, me siento mal! ¡Me picó una tarántula! ¡Siento calentura! ¡Mamá, me estoy sintiendo mal! ¿Qué hago? ¡Papá! ¡Ay! ¡Nadie me escucha! ¡Amor! ¿Y qué le pasó a Larín? ¡Mi hijo! Siempre debes estar pendiente a tus hijos. ¡Ya me voy, Larín! ¡Y no se te vaya a olvidar descongelar el pollo! ¡Sí, mamá! ¡Yo lo voy a descongelar! Mucho, mucho más tarde. Cuando te sientes... Bien, me lo imaginé yo, Larín, que por estar ahí acostado viendo TikTok no has ido a descongelar el pollo. ¡Apúrate, andase eso! ¿Y cómo fue que me salió en TikTok?
¿Y qué estás haciendo ahí parado, Larín? Te acabo de decir que descongelé el pollo. ¿O acaso quieres que vaya yo a la casa y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Mira, ahí estás escondido en el cuarto, que acaso ahí está el pollo. Anda a la cocina y lo sacate. ¿Y cómo fue que el teléfono apareció en la gaveta? Y acordate, Larín, que después de descongelar el pollo tenés que sacar la basura. ¿Eh? Mi mamá es un virus del internet. Mejor voy a descongelar el pollo, no voy a hacer que me hackee. Chainlon, deseo tener algo mágico que me ayude a tener pretexto para estar peleando con mi marido y mi hijo. Toma esta campanita mágica, con solo agitarla podrás conceder lo que quieras. Dale, 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 dale. Larín, no ha botado la basura, ¿verdad? Bien, mamá, ya saqué la basura. Hasta el señor del basurero se la llevó. ¿Y esa basura que está ahí qué es? ¡Imposible! ¿Cómo está esa basura ahí? Mejor la voy a traer. Amor, ¿y ese chupete que traes ahí? ¿Cuál chupete, amor? Si yo de trabajar vengo. Ese chupete que tenés en el cuello, a saber con qué animal te fuiste a revolcar. ¡Imposible! ¿Cómo tengo este chupete si yo de trabajar vengo? Amor, te voy a llevar a conocer a mis padres. Está bien, amor. Mamá, te presento a mi novia. Hola, señora. Mucho gusto. Papá, te presento a mi novia. Hola, señor. Papá, ¿no me habías dicho que tenías otra familia? Ni tampoco tú me habías dicho que te vestías de mujer. ¿Qué? ¿Cómo? Larín, mira cómo me dejaste el jabón de olor. Ya vine de cortarme el pelo, mamá. Larín, te bañaste bien, ¿verdad? Porque siempre andas dejando pelos por todos lados. Mucho, mucho más tarde. Larín, mira cómo me dejaste el jabón de olor. Yo recuerdo haber limpiado bien el jabón. Mira, hasta en los vasos andas dejando pelo. ¿Y en qué momento llegaron esos pelos ahí? Mira cómo me has dejado mi presto barba. Yo que recuerdo me quité los pelos de arriba, no los de abajo. Y mira también cómo dejaste la almohada llena de pelo. Yo no recuerdo haber ido a acostarme a la cama. Y mira, Larín, cómo dejaste el baño destapado. Yo mejor voy a limpiar esas cosas porque si no mi mamá sacó un mono. Mami, te amo. Yo también te amo, hijo. Te quiero, mamá. Y yo te amo mucho, hijo. ¡Mamá! ¿Qué? ¿Dónde está mi bolsón? Que ya me voy para la escuela. Aquí está, hijo, que te va bien y te amo mucho. Gracias, mamá. Hijo, mientras yo bajo, anda a comprar las tortillas para almorzar. Ay, como jode, siempre mandándome a la tienda. Hijo, te dije que sacaras la basura. Yo ya me quiero ir de esta casa. Ay, como quisiera volver con mi mamá. No, viejita, por favor, no te me vayas. Daría lo que fuera por estar 5 minutos con mi mamá. Por eso siempre hay que valorar a nuestras madres. ¿Quién me va a traer un consomé a la tienda? Mi mamá me va a mandar a comprar a la tienda. Me voy a hacer el dormido para que mande a mi hermano. Darín, anda, tráeme un consomé a la tienda. Ah, está dormido. Ah, pues te toca a vos, Alfredo. Mamá, pero si él se está haciendo el dormido. Que vaya vos, te dije, toma. Este siempre se hace el dormido. ¿Qué pasó aquí? Yo mejor me voy para la tienda. Mamá, tengo una gran sed. Ay, Larín, en la refri hay agua. No vayas a estar tomando coca como siempre. No, mamá, ya no tomo coca. Es más, ahorita me voy a servir un poquito de agua. ¿Ves que solo pensás en tomar coca y no agua? No, mamá, de seguro esa agua está embrujada. Esta era real, esta sí. Según son las ganas de tomar coca, que has confundido el agua con una coca. No, mamá, para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca, voy a tomar agua del garrafón. Sí, ya mero lo vas a dejar. Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca. ¿En qué momento el garrafón se convirtió en Coca-Cola? Esto no me puede fallar. Mamá, mira, voy a tomar agua directo de la manguera. ¡No puede ser! ¡Todo se transforma en coca! Larín, tráeme una cuchara para endulzar el café. ¡Mamá, aquí no hay nada! ¿Estás seguro, Larín? ¡Sí, mamá! ¡Estoy segurísimo! ¿Ves que nada encontrás? ¡Aquí están, mira! ¡Demasiado, mano! ¡Todo me toca hacerlo a mí en esta casa! ¡Ay, no! ¿Y por qué me habrá salido tanto en el mercado? Larín, alcánzame los lentes. ¡Mamá, pero aquí no hay nada! ¿Y esto qué es, Larín? ¡Pero ni yo que estoy perdiendo la vista no estoy tan ciega como vos! ¡Larín, tráeme las medicinas que me duele la cabeza! ¡Mamá, aquí no hay nada! ¿Ves que no miras, Larín? ¿Y esto qué es? ¡Demasiado! ¡Todo me toca andarlo trayendo a mí! Larín, tráeme la cartera, necesito pagar el pan. ¡Mamá, aquí no hay dinero! ¡Trae esa cartera para acá! ¿Y este dinero qué es, Larín? ¡Demasiado con vos! ¡Pero si yo revisé bien la cartera! Larín, anda a traer la Molly que ya le tengo la comida lista. ¡Mamá, pero la Molly no está! ¡Estás tan ciego que no te has dado cuenta que la tenés en el hombro! ¡Imposible, ni que ella fuera un loro! ¡Mira tu hombro! ¡Imposible! ¡Alfredo, anda a comprarme huevos a la tienda! ¡Ay, está bien! ¡Alfredo, anda a comprarme un consomé a la tienda! ¡Ya voy! ¡Alfredo! ¡Alfredo! Tráeme pan, sardina, cereal. Deseo que mi mamá deje de mandarme a hacer cosas a mí y ahora mande solo a mi hermanito. Listo, deseo concedido. Larín, anda a tráeme una coca a la tienda. Ya voy. Larín. Ya voy. Quiero orina.
harina. Quiero salsa negra. Quiero una maruchán. Quiero harina para pastel. Larín, anda a botar la basura. ¡No! ¿Y por qué no, Larín? Porque estoy lavando los trastes. Ah, bueno, ahí botas la basura cuando termines. Sí, sí, yo voy. Cuando te mudas de la casa. Mamá, subimos los sillones al carro. Sí, súbanos al carro. Voy a llevar los vasos, los platos y las joyas. ¡Vámonos! ¡Sí, vámonos! Para no ir aburridos en el viaje, pongamos música. ¡Mamá, se cayó la cocina! ¡Se cayó la cocina! ¡Se cayó la cama, mamá! ¡Los sillones, mamá! ¡Se están cayendo las cosas! ¡It's magic! Se cayó todo. Mucho, mucho más tarde. Larín, descarguemos las cosas. ¿Y las cosas, Larín? Mamá, te he venido gritando desde hace una hora que se nos cayeron las cosas, pero por venir escuchando música no me oías. Larín, ponele el aluminio a la cocina. Jailón, dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere. Listo, te voy a dar este guante de aluminio. Con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio a cualquier cosa. Ponele aluminio a las papas para hornearlas. Ahora ponele aluminio al pollo para que se mantenga caliente. Un día venía Larín de trabajar y vio que su perrito tenía el oro de la vecina. Ay, Molly, ¿cómo pudiste haber matado el oro de la vecina? Hoy así como es esa vieja me lo va a venir a cobrar. Ah, ya sé, se lo voy a ir a poner en la jaula a la vecina. Así ella va a pensar que el oro falleció en la misma jaula. La vecina va a pensar que aquí falleció el lorito. Hoy sí no se va a dar cuenta. Me voy a descansar un rato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué está llorando mi mujer? Amor, ¿y por qué está llorando? Amor, es que se murió la vecina. Amor, ¿y de qué murió? Si esa mujer se miraba bien llena de vida. Es que anoche se le murió el oro y hoy en la mañana lo enterró. Y resulta que cuando vino de trabajar encontró el oro en la jaula y le dio un ataque al ver al oro metido en la jaula de regreso. Mamá, ¿puedo ir a la piscina de mi vecino? Sí, anda, hijo. Ya vine, mamá. ¿Y por qué venís sin dientes, hijo? No, nada. Al día siguiente. Mamá, ¿puedo ir a bañarme a la piscina del vecino? Es que ahora ponen el tobogán grande. Está bien, hijo, anda. Ya vine, mamá. Hijo, ¿y qué te pasó? ¿Te golpearon o qué? No, nada. Al día siguiente. Mamá, ¿me puedo ir a bañar a la piscina del vecino? No, hijo, porque mirá, siempre vení golpeado. Mamá, por favor, ahora le echan el agua. ¡Ya me voy, mamá! ¿Y este por qué está vestido igual que yo? Mejor me voy a ir a cambiar. ¡Hoy sí! ¡Ya me cambié! ¡Y otra vez tiene la misma ropa que yo! ¡Mejor me cambio! ¡Esta facha no creo que las tenga! ¡Imposible! ¡Hola, Larín! ¡Y lo hizo otra vez! ¡Hoy sí! ¡Esta es mi última ropa! ¡Ya me cansé de verte pareciéndote a mí! Vamos a ver si así me querés seguir imitando. Ey, amigo, ¿y por qué le hizo eso? Es que no soporto ver gente falsa en mi vida. ¡Ya me voy, mamá! ¿Y eso qué es, Larín? ¿El qué, mamá? ¡Eso que tenés en la oreja! ¡Ah, esto! Es un arito que me puse ayer. ¡Ay, no! ¿Qué hice para merecer esto? ¡Así comienzan! Mamá, pero un arito no es malo. Sí, pero así comienzan. Primero con aritos. Después se visten mal. Después vienen los tatuajes. Después fuman, toman y terminan asaltando bancos. Mamá, ya deja de estar inventando tantas cosas. Solo es un simple arito. ¡Pero que sea última vez que haces eso, Larín! Hasta el café me cayó mal. ¡Deme el tambo, señora! En mi casa siempre le ayudo a mi mamá a llevar el tambo para la cocina. ¿Ves, Alfredo? Vos tenés que aprender como tu amigo que le ayuda a su mamá a llevar el tambo para la cocina. Este sí es metido, lo hace solo para quedar bien con mi mamá. Yo voy a tender la ropa, señora. Muchas gracias, Larín. En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa. ¿Ves, Alfredo? Vos tenés que aprender a ser como tu amigo. Él lava y tiende su ropa, no como vos que te tengo que andar lavando los calzones con caca. Este es un gran metido. En la casa de él ni hace nada y aquí quiere venir a hacer de todo. Un día estaba Larín vendiendo sandías. ¡Y a buen precio! ¡Sandía de la mejor! Amigo, ¿me puede vender la mitad de una sandía? No, amigo, no le puedo vender la mitad de la sandía. Solo la sandía entera porque así me lo indicó mi patrón. No, hágame el favor, véndame la mitad de una sandía. Que no se puede, amigo. El patrón no me ha permitido vender la mitad. Es que no le creo, amigo. Vaya a preguntarle a su patrón para salir de la duda. Ay, este señor sí jode, pero le voy a ir a preguntar al patrón. Está bien, ahorita le voy a preguntar a mi patrón. Pero Larín no se dio cuenta que el señor iba detrás de él. Patrón, ¿sí? Allá afuera hay un imbécil que quiere que le vendamos la mitad de una sandía.
¡Ah, patrón! Y este caballero dice que si le vendemos la otra mitad. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¿Otras mamás? ¡Mamá, me hice una herida! ¡Rápido, vamos al doctor! ¡Rápido! ¡Apurémonos antes de que empeore! ¡Mi mamá! ¡Mamá, me hice una herida! ¿Cómo que te heriste? ¡Tres a mano para acá! ¡Yo te voy a curar esa herida! ¡Te voy a echar alcohol 90! ¡No, no! ¡Alcohol no! ¡Que traigas esa mano, te estoy diciendo! ¡No, no! ¡Ay! ¡Esto arde, te pasa por acá jugando y no hacerme caso! ¡Arde! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Que traigas! ¡Te estoy diciendo! ¡Todavía me falta echarte limón para curarte! ¡No, limón, no! ¡Y hágale no, huevo! ¡Que así como le hizo huevo para estar jugando ahí, hágale huevo a la curación! ¡Y trae la mano que todavía te falta la pomada! ¡Y tomate esta pastilla porque después va la inyección! ¿Cómo? Larín, con ese control mágico podrás retroceder el tiempo cuando lo necesites. ¿Qué hiciste, Larín? ¿Quién fue el que me arruinó el tele de ustedes dos? ¿Con qué vos fuiste? ¿Quién me botó la mesa? ¡Ah! ¿Con qué vos? ¿Quién me golpeó con esa pelota? De las que me salvé. Shenlong, deseo que por cada vez que mi mamá me pegue me dé $100. Deseo concedido, Larín. Larín, ¿qué hacía este examen reprobado en la basura? Yo lo tiré ahí, ¿por qué? Y esas son maneras de responderle a tu madre. ¡Sí funcionó! Larín, ¿y no pensás lavar los trastes? ¡No! ¡A mí no me gusta lavar trastes! ¡No me levanté la voz! ¡Sí! $100 más. Mamá, me ensucié la camisa blanca. Larín, ¿por qué ensuciaste la camisa blanca? ¡Como no sos a vos el que te toca lavarla! ¡Entra! ¡No te voy a hacer nada! Yo sé que sí me va a pegar, pero hoy es el día que me vuelvo millonario. ¡Que entres! ¡Que no te voy a hacer nada, Larín! ¡Siempre te dije, Larín! ¡Que me ensucié la ropa blanca! ¡Que me cueste lavar! Mi mamá ya está muy mayor. Hay que regalarle algo a los tres para hacerla sentir mejor. Yo le voy a regalar esta casa para que así ella viva más cómoda. Y yo le voy a regalar un carro para que así ella se vaya de paseo para donde quiera. Y yo le voy a regalar este loro que habla. Ya como mi mamá ya no ve y le gusta leer la Biblia, este loro se sabe de memoria todos los salmos. Así cuando mi mamá quiera saber un salmo, solo se lo pregunta al loro y el loro se lo dice. Mucho más tarde. Hijito, no te puedo aceptar esta casa porque está muy grande y yo ya estoy muy vieja para hacer limpieza. Alfredo, yo no te puedo aceptar este carro porque a mí me falla la vista y puedo tener un accidente. Larín, solo tú sabes muy bien mis gustos porque el pollo que me trajiste lo cociné y quedó muy rico. ¿Qué? ¿Cómo? Larín, deja de estar viendo películas de miedo porque en la noche vas a estar con un gran miedo y no vas a querer dormir. No, mamá, déjeme ver la película, yo no soy ningún miedoso. Mucho más tarde. ¿Y eso qué era? ¡Ay, no! ¿Y eso? ¿Ves? Y todavía dijiste que no ibas a tener miedo. Mamá, ¿y este anillo de quién es? Larín, no vayas a intentar ponerte ese anillo porque ese anillo no es de tu medida y te puede quedar trabado. Mi mamá dijo que no me lo pusiera, pero yo me lo voy a poner. No me pasó nada. Mucho más tarde. ¡Mamá, se me quedó trabado el anillo! ¡Ay, no! ¡Pon el dedo, te le voy a echar agua! ¡Mamá, me duele! ¡Ay, no! ¡Mejor te voy a echar risa para que te haga espuma! ¡Ay, me duele! ¡No lo jale! ¿Cómo se te vino a quedar trabado ese anillo, Larín? ¿Sabes qué? ¡Mejor te voy a echar jabón de lavar trastes! ¡Sí, sí! ¡Con eso pueda que salga! ¡Ay, me duele! ¡Y que sea primera y última vez que te andas poniendo anillos que no son tuyos! ¡Ay, mi dedito! Un día Larín estaba esperando el último bus para Ciudad de México cuando de repente ve un letrero que decía: esta máquina adivina tu personalidad por $1. ¿Cómo esa máquina va a saber quién soy yo? ¡Esto es ridículo! ¿Cómo esta máquina va a saber algo sobre mí? Pero bien, la vamos a probar. Su nombre es Alfredo Larín, tiene 23 años, está casado y está esperando el bus que va para Ciudad de México. ¿Y cómo lo supo esta máquina? Ahora sí, con lentes no va a saber quién soy yo. Usted se llama Alfredo Larín, tiene 23 años, está casado y está esperando el último bus para Ciudad de México. ¿Y cómo supo que era yo de regreso? Hoy sí no va a saber quién soy yo. Usted se llama Alfredo Larín, tiene 23 años, lleva un año de casado y está esperando el último bus para Ciudad de México. Ni porque me puse sombrero siempre sabe quién soy yo. Hoy sí no va a saber quién soy yo. Su nombre es Alfredo Larín, tiene 23 años y por estar pasmadeando aquí ya se le fue el bus. ¡El bus! Vaya, Larín, cuando nos subamos al bus, le decís al chofer que tenés 4 años, porque si le decís que tenés 5 nos van a cobrar el pasaje. Sí, sí, está bien. ¿Y cuántos años tenés, niño? 4. ¿Y cuándo cumplís los 5? ¿Cuándo me baje del bus? Un
día, el dragón de los deseos convirtió a Judy en un perrito. Y de la nada venía un señor de 70 años caminando. Y el perrito le dijo: Señor, señor. ¿De dónde será que viene esa voz? Yo, aquí abajo. Ah. Es que un dragón me convirtió en perrito y para quitar esta maldición, necesito un beso de un hombre. Si usted me da un beso y me quita esta maldición, le prometo ser su mujer el resto de su vida. Cocinarle, plancharle, cuidarlo y amarlo. Me parece interesante. ¿Y qué pasó? ¿No me va a besar, pues? ¿Tú crees que a mis 70 años me importa otra mujer? Yo ya estoy casado. Y además, un perrito que habla, eso vale millones. Lo voy a ir a vender al pueblo. Ya vine, amor. Amor, qué rápido viniste. Sí, amor, ya no quiero regresar al ejército. Yo te dejé a ti cuando estabas embarazada y me lamento mucho no haber estado el día que nació nuestro hijo. Así que, amor, yo quiero ver a mi hija. Amor, ¿por qué nuestra niña es blanca si nosotros dos somos morenos? Ay, amor, lo que pasa es que a mí no me bajaba leche. Entonces, para amamantar a la bebé, fui donde mi amiga, la que es blanquita. Ella le dio leche por un mes y por eso se hizo blanquita. Ah, no me había puesto a pensar eso. Sí, mi amor. Hijo, ¿por qué esta bebé es blanca si ustedes dos son morenos? Yo también me asusté, mamá, pero dice mi mujer que en los primeros días no le bajaba leche materna. Entonces llevó la bebé a donde su amiga, la que es de piel blanquita. Ella le dio leche durante un buen tiempo y por eso se hizo así blanquita. Ah, sí, tiene lógica, hijo. Cuando vos estabas pequeño te di leche de vaca. Ahora mira qué grandes cuernos tenés, imbécil. ¡Larín, probemos dulces mexicanos! Sí, démosle, yo voy a probar este Lucas Panzón. ¡Está rico! ¡Y yo voy a probar esto! ¡Este está bien rico y pinta la lengua! ¡Ahora voy a probar donitas con salsa Valentina! ¡Y yo voy a probar este rancherito! ¡Gente, me gustó todo! Si eres mexicano, comenta una bandera de México en los comentarios. Larín, ya me voy y te voy a dejar de encargo que cuides a tu primito. ¡Hola, primito! ¡Ay, ya vino mi primito que todo me arruina! ¡Primito, juguemos a la lucha! Primo, por favor, no me desordenes la cama, primito. Me ha costado mucho arreglarla. ¡Primito, primito, miremos Netflix! Deja ese televisor ahí, yo no sé ni cómo has hecho para destrabarlo. Primito, ¿y si jugamos con tu teléfono Free Fire? No, no te voy a dar la clave, pero por favor no me lo vayas a golpear. ¡Se me cayó! ¡No, no, primito! Tal vez así deja de chingar. ¡Ya me voy, mamá! ¡Que te vaya bien, Larín! ¡Te portás bien en escuela! ¡Ay, no! ¡Se destrabó la cadena! ¡Ay, no! ¡Me llené de grasa la camisa! ¡Mi mamá va a estar bien enojada! ¡Ay, Dios! ¡Ya me llené toda la camisa y nunca la destrabé! ¡Nunca pude destrabar la cadena y más que me ensucié! Mucho, mucho más tarde. Voy a guardar primero la bicicleta y voy a entrar sin que me vea mi mamá. ¡Larín! ¿Por qué no me saludaste? ¿Que acaso pintado estoy o te pasa algo? ¡No! ¡Mírame! ¡Santo Dios! ¿Y qué te pasó, Larín? ¡Mamá, te lo puedo explicar! A ver, ¿cuáles son tus explicaciones? Lo que me pasó fue que a la bicicleta se le destrabó la cadena y por tratar de arreglarla me llené todo de grasa. ¿Y no pudiste elegir otro lugar que limpiarte en la camisa? ¡Yo mejor me desaparezco de esta vida! Ni sé cómo le voy a sacar la suciedad a este telarín. Nunca hace caso. Cosas que nunca pasarán. Ya tendimos toda la ropa, mamá. ¿Qué tendieron la ropa? Ese es un milagro. Mamá, ya limpiamos el baño. ¿Cómo que lavaron el baño? Mamá, ya lavamos los trastes. ¿Cómo que lavaron los trastes? Mamá, ya recogimos la basura. Y también recogieron la basura. Mamá, estamos haciendo limpieza. Mamá, 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 mamá. Tenemos hambre y no hay platos limpios. Ay, fue solo un sueño. Mamá, ¿cómo se llama eso cuando dos personas duermen en el mismo cuarto y una de ellas duerme encima de la otra? Ay, yo sabía que este momento iba a llegar algún día, pero tengo que explicárselo de la mejor manera. Ay, hijito, no sé cómo explicarte eso, pero va a sonar muy pésimo, pero eso se llama o tener relaciones, o tener intimidad, o como lo conocen popularmente, hacer el amor. Mamá, cochina, eso no se llama así como estás diciendo, eso se llama camarote. Mal pensada. Mamá, llegó el recibo de la luz. Quiero ver, hijo, cuánto nos salió. ¿Y mis lentes dónde están? De seguro vos los has agarrado, ¿verdad, Larín? No, mamá, no he sido yo. Ah, pues si no fuiste vos, ha de haber sido Alfredo. No he sido yo. Ah, pues la Judy fue la que agarró mis lentes. No, mamá, yo tampoco he sido. Ah, pues Juan nos agarró de seguro. No, mamá, no he sido yo.
¡No me digan nada que saber dónde han dejado mis lentes ustedes! ¿Qué? Mamá, si los lentes los tenés en la cabeza. ¡Ah, sí! Pero igual, ustedes todos me agarran de donde yo lo dejo. ¡$100! Un día Larín se levantó a ver qué estaba haciendo su mamá. Ahora entiendo el por qué tiene esa puntería. Yo mejor me pongo a ver qué hago, porque si no mi mamá me desaparece. Larín, ¿y por qué no estás trabajando? Mamá, pero es que se acabó la arena. Lo que pasa es que no me pedís arena. Mira cuánta tengo aquí, ve. ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento. No te preocupes, Larín. Aquí tengo todo el cemento del mundo que necesites. Pero la grava, esa sí ya se acabó. ¿Qué necesitas grava? Aquí tengo demasiada grava. ¿Cuánta más necesitas? Mamá, pero no hay agua para hacer la mezcla. ¿Que no hay agua? Mira cuánta agua tengo aquí. Sí, pero los ladrillos ya se nos terminaron. ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar, Larín? Mamá, pero no tenemos cubeta para llevar el cemento para arriba. No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento. Yo mejor me pongo a trabajar, porque si no mi mamá termina la casa y no voy a ganar nada. ¡Oh no! ¡Ahí viene mi mamá! Mamá, reprobé el examen. ¿Que reprobaste un examen, Larín? Y si volvés a reprobar otro examen, te va a ir peor. No, no, mamá. Larín, vení. Vamos a repasar juntos. ¿Cuánto es 9 por 9? 200. Al día siguiente. ¡Al fin pasé el examen! ¡Qué alegría, hijo! ¡Dame un abrazo! ¿Quién fue el que me quebró mi perfume favorito? Yo no fui. Yo tampoco. Bueno, como no fue ninguno de los dos, a los dos les va a caer por igual. No, mamá, quien quebró el perfume es Alfredo. ¿Con que vos fuiste, Alfredo? Sí, mamá, pero aquel día quien le rayó las cacerolas fue Larín. ¡Vos me rayaste las cacerolas, Larín! Sí, mamá, pero Alfredo le quebró la pantalla a su teléfono. ¡Vos me quebraste mi teléfono, Alfredo! Sí, mamá, pero quien arruinó el tele por andar jugando fue Larín. ¡Vos me arruinaste mi tele, Larín! Sí, mamá, pero Alfredo ya embarazó a su novia. ¡Rápido, llevémosla al cuarto! ¡Sí, sí, démosle! Mucho, mucho más tarde. ¡Mi perfume! ¡Mi teléfono! ¡El televisor! ¡Hola, mamá! Gracias a Dios que fue un sueño. Es lo que está haciendo este señor para poner en peligro. ¿Aló? Hola, ¿usted es la mamá de Larín? Sí, yo soy, ¿por qué? Le habla la maestra. Quería ver si le podía dar permiso a Larín de salir ahora en la tarde con su amigo, porque tienen que hacer una actividad que me van a entregar mañana. Bueno, mamá, como escuchaste a la profesora, tengo que ir a la casa de mi amigo a hacer deberes. Así que ya me voy. ¡Feliz tarde, mamá! ¡Amigo! ¡Funcionó! ¡Dale, subite y nos vamos para la playa! ¡Sí! Apurémosle, porque vamos a llegar tarde a la fiesta que tenemos en la playa y me quiero comer un cóctel de camarones. ¿Cóctel de qué te vas a comer, Larín? ¡Ay, qué calor! Sí, mamá, yo estoy sudando demasiado. ¡Sí, hijo! Con este calor que está haciendo, pongo este pollo crudo aquí encima de la lámina y se cocina. Mamá, no seas tan exagerada. ¿Y cómo pasó eso? Es más, voy a poner a hervir agua. Ni que fuera cocina esa lámina, mamá. ¡Mira cuánto calor está haciendo, que ya hirvió el agua! ¿Y cómo es que está hirviendo el agua si no hay juego? Es más, con este calor ya me dieron ganas de hacerme un huevo estrellado. ¡No! Eso ya es imposible. Para que veas que hay mucho calor. Esa lámina parece cocina según este calor. Es más, Larín, con este calor me voy a freír unos plátanos. Ahí me los cuidas, Larín, voy a lavar los platos. Está bien, mamá. Larín, calcetín. ¡Ey, no me estés diciendo así! ¡Se me quemaron! ¿Y todavía dejaste que se te quemaran los plátanos, Larín? No, mamá, es que está haciendo mucho calor. Como cuando de pequeño te le corrías a tu mamá. Larín, no botaste la basura, ¿verdad? Yo mejor me corro porque mi mamá está bien enojada. No corras que te va a ir peor. Larín, detenete porque si no te va a ir peor. Ay, Dios, por lo que más querés, detenete ahí, Larín. ¡No, mamá! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡No me vuelvo a correr! Hoy por haberte corrido te voy a dar con la chancla de hierro. ¡Vení para acá! ¡Ya me voy, mamá! ¡Quiero ver, hijo! ¡No, hijo! ¡Te puede pasar un accidente en la calle! ¡Mejor andate en bus! ¡Mamá! ¡Corté un mango! ¡Quiero ver, hijo!
Larín, deja de estarte subiendo a bajar mangos. Te puedes caer y te puede pasar algo. Está bien. Mamá, mira cómo me tiro del tobogán. Larín, deja de estarte tirando del tobogán. Te puede pasar algo. ¡Ah! Está bien. Hoy es el cumpleaños de mi mamá y de regalo le voy a dar todos los billetes que he ahorrado. Los voy a pegar unos con otros, los voy a meter en la cajita y cuando empiece a sacar, va a sacar todo el dinero para que se compre algo. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que lo muerda! Aquí está mi regalo, mamá. ¡Gracias, hijo! ¡Que abra el regalo! ¡Ay, muchas gracias, hijo! ¡El dinero! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! Todavía todo nos sale mal, siempre. Y si así es mi mamá, ¿qué pueden esperar de mí? ¡Ay! ¿Y qué pasó? Larín, la tortilla se está quemando. ¡Ay, ahorita le apago el juego, mamá! ¡Ay, se quemó! ¿Ves? Eso pasa por estar solo en el teléfono. ¡Revivime! ¿Y ahora qué pasó? Ya deja de estar jugando cosas del demonio y ponete a hacer deberes. Está bien, mamá. Larín, yo ya me voy. Ahí dormís el niño. Sí, mamá. Pito, pito. Bueno, tengo que dormirlo. Es la única manera para salir con mis amigos. Mucho, mucho más tarde. Al fin se durmió. Hoy es mi momento de irme. ¡Qué fácil fue dormirlo! ¡Ay no! ¡Lo que faltaba! ¡Me está doliendo el estómago! ¡Me hizo daño la comida! ¡Pero es un pedito! ¡Me lo voy a tirar suavecito! ¡Cuando estudiaste electricidad en línea! ¡Bueno familia! ¡Ya arreglé la caja térmica! ¡Ya pueden conectar todo! ¡Al fin voy a licuar los frijoles para el almuerzo! Pero si todo arreglé bien, ¿por qué le pasó eso a mi mujer? ¡Y yo voy a conectar el Wi-Fi! Voy a revisar bien esa clase que quizás no puse mucha atención. Voy a encender el ventilador. ¡Quizás dejé algo mal conectado! ¡Tengo que arreglarlo!